Sí, la tranquila. Sí. Acá se ve la subida, las avenidas, ¿vos lo ves? Sí, sí, sí. ¿Por dónde estamos cantando? ¿Por dónde hemos venido? Como la costa de los pop. Mira la ciudad, Marce. ¡Qué bueno! Abril allí y filmarlo. Es la ciudad, ¿no es cierto? Sí. ¿De Jujuy? De Yala, que sí. Se vio que es Jujuy. Yala estaba en un bajo. ¡Qué bárbaro! Está justo la tapa de la niebla, ¿puedes creer? No importa, pero se va a ver. Se ve que se estaba queriendo. Bien, yo hoy cuando estábamos subiendo, mi faltante de nafta llegó a estar en 90. Y ahora que estamos bajando, va aumentando, está en 105. ¿Entendés? Rápidamente subió a 115. ¿Entendés? Porque está haciendo menos fuerza, ¿no? Menos vuelta levanta. ¿Ese es el mirador? Acá para mí. No, voy para mi casa.
pasa que quiero parar más porque no me llegan nunca saltas. Sí. Tiempo a sus ojos se prendió.
será una rosa marchita de la cena? ¿Será que yo no me hago comprender? ¿O sin saber le estoy causando daño? ¿Será por mí que sufre mi mujer? ¿Será el amor que nunca supe dar? ¿Será el presente? ¿Será el ayer? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón, por Dios, del trato? Que la cambió, serán recuerdos o seré yo. Será ese niño que supimos amar y que hace mucho dejamos de esperar. Mis cosas no soñaron que haya algún mal aquel inmenso amor, y por casa la veo caminar siempre en silencio, la veo llorar. Por Dios, no aguanto a mis cosas no me dan a que sus labios. Thank you.
se la paró de punta para no quemar los calzones y yo que estaba blanco. Y me dice, ahí viste el rubiecito ese divinísimo, el ojito celeste que vive acá al lado de tu casa. Sí, le dice. Bueno, dice, yo lo encontré el otro día en la vedera. Y me dijo, ¿algún problema, señora? Este señor que está enojado con vos, le dije, mire, tengo todo roto en las casas. La plancha no me anda, la licuadora no me anda, el lavarropa no me anda. Yo no sé si hace lo licuo en el lavarropa, y ahora me anda. Pone la sábana en la licuadora, me da exactamente. ¿Y el que te dijo? Él me dijo a ti nada más, yo le arreglo todo. A usted, mamá, le arreglo todo. ¿Y él te arregló todo? Sí. ¿Cuánto te cobro? Nada. Pero hago ese hincho una vez. No, pero no a la que están pensando. La del cogote. Dice, ¿cómo que nada? ¿Y pues por qué te hizo esto? No, dice, me dijo, mire, yo no le voy a cobrar nada a ti. Le hago una propuesta. Yo le arreglo todas las cosas de la casa, el electrodoméstico. Dice, con una condición. O me hace una torta, o se va conmigo para... ¿A dónde? ¿Por qué sí o además? Y le dice, ¿vos le hiciste la torta? Y le dice, ¿y qué te crees, que soy chisita de Erquema? ¡Alma! ¡Eso, silbido! ¡Grito! ¡Basta! ¡Eso, silbido! Dice, y empieza a silbar, dice, ¡basta! ¡Eso! ¡Y es la nube negra! Thank you.